Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en este video voy a seguir intentando pasar el capítulo 7. Sé que no voy a poder por el tema del machete, que no lo tengo. A una persona que me comentó que tenía el Horrorfly hackeado, me comentó, y dice que fabricó el machete y que pudo avanzar al capítulo 8. Pero dice que el mapa estaba lleno de bug. No sé si creerle porque conozco gente que tiene el machete y se le trabó en el capítulo 7. Entonces no sé si se puede, aunque tenga todo desbloqueado, pasar el siguiente capítulo. Pero bueno, lo dejo ahí como una curiosidad. Voy a intentar mejorar a este. No, para si ni siquiera tengo monedas de plata. Bueno, voy a jugar una partida con Phil. Con Phil sí lo tengo que subir al rango 8. Así que bueno, voy a ver qué mapa me toca. Para ver qué onda. Me siento incómodo. Porque al frente de mi casa había un niño corriendo, gritando, charlando, jugando, no sé. Me pongo a grabar yo y no se escucha nada. Es como, me siento como si estuvieran parado en la ventana escuchándome. No sé, me siento incómodo. O sea, ¿por qué me pongo a grabar yo y se callan? O sea, es como que habrán dicho, no, para, está hablando solo. Vamos a callarnos, vamos a escuchar lo que dice. Miren. No se escucha ni un solo grito, ahora no entiendo por qué. No sé si se dan cuenta que grabo. Porque por ahí muchas veces, cuando voy a grabar, cierro la ventana, pongo las cortinas, cierro todo, como para que no pase el sonido de lo que estoy hablando para la calle, ¿viste? Pero no sé, muchas veces me da la sensación de que cuando me pongo a grabar, la gente me escucha y no. Pero. Y no me gusta pensar que me están chusmeando lo que estoy haciendo. Ahí activo una habilidad. Bueno, voy a tratar de salvarlo a Gary. Ojalá me lo cruce. Bueno, por lo menos son varios. Por lo menos son varios Phil. Y curan rápido los Phil. Me da la sensación de que está atrás mío. Bueno, ya que únicamente el agua bendita, parece que debe tener una brújula o algo así el carnicero este. Porque es una cosa que no para de seguirme. Es más, ahora siento. Y eso que estoy solo en la casa, sentí como si alguien. No sé, estoy. Estoy. No sé, no estoy muy, no estoy muy concentrado, ¿no? Bueno, ese Gary ya está muertísimo. Voy a terminar de reparar este generador. Y voy a continuar con el que había dejado antes. Lo único que no me crucé todavía ningún field debe ser que yo estoy en la parte de abajo del mapa. Debe ser que ellos están en la parte contraria porque no los crucé en ningún momento de la partida. Y es más, cuando lo perdí el carnicero, recién ahí se fue con Gary. Debe ser que Gary andaba cerca de la mitad del mapa. Y ahí lo encontró y lo empezó a seguir a él. Y por eso me salvé yo, si no me iba a seguir. Y a mí se me iba a gastar la. ¿Cómo se llama esto? El agua bendita. Y ya estaba muerto. Acá había un moto. ¿Acá era? Sí, acá me lo encontré. Y es más, ni siquiera le di una patada, nada. Qué bárbaro. Parece que ese es el lugar donde me va a perseguir por todos lados. Encima acá ya no tengo más un bug que me vaya a salvar. Ah, bueno. El anillo de invisibilidad no sirve más. No sirve más el anillo de invisibilidad porque parece que el psicópata se da cuenta. Se da cuenta cuando lo estoy usando. O sea, se queda dando vueltas por ahí. Qué mocazo, loco. Así que voy a tener que cambiar el anillo de invisibilidad. Hubo un momento en que el anillo de invisibilidad estaba súper, súper bueno. Y ahora como que no sirve más. Porque, o sea, si activas el anillo. El chiste del anillo de antes era que lo activabas y el psicópata se iba a buscar a otro superviviente. Ese era lo bueno. Pero ahora lo activo y el psicópata tiene una reacción más humana que sería quedarse esperando que la persona se le vaya el efecto. Esa sería una reacción mucho más normal. Por un lado mejor porque lo hace un poco más real, que es lo que haría una persona de verdad
quedarse esperando que se te vaya el efecto, pero lo malo es que ahora ya prácticamente no tiene ningún sentido, porque el sentido de antes era que activabas el anillo y el psicópata se iba a buscar a otra persona. Ahora ya no. Ahora lo activa, se te queda al lado tuyo hasta que se te va el efecto y fuiste, estás muerto. Y ahora, bueno, por lo menos ahora me va a curar la frente acá de la jaula. Esto tampoco lo hacían, antes nunca curaban justo acá. Siempre esperaban salir un poco de la zona. Siempre antes se sabían quedar justo acá en la nota, esperando para curar. Y también antes había un defecto, ¿no? Por ejemplo, no se podía atravesar un personaje, no se podía pasar encima del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasaba en la cueva es que algunos se quedaban curándose en la puerta de la cueva y se quedaban los dos y hacían tapón ahí, entonces no había forma de salir. Ahora, para corregir eso, lo que han hecho es que los personajes pueden atravesar. Como que están intentando solucionar errores. El anillo de invisibilidad, no sé si era un bug o un error, pero lo han solucionado e hicieron que fuera más difícil el juego. No sé si, aparte de esto, ¿no? No sé si terminé de reparar el generador que me estaban persiguiendo cuando lo atrapé, ese generador que me encontraron dos veces, intentándolo rescatar, intentándolo reparar. Tendría que haber empezado a salvar el otro primero. Pero bueno, ahora sí salvo este. Me ayuda. Bueno, por lo menos coopera. Para salvarlo los dos no creo tener tiempo. Pero, ¿por qué no activaste la...? ¿Por qué no activo la...? O sea, cierto que esta cosa no le estunea, solamente lo deja ciego. Qué bárbaro, loco. Por ahí me olvido de que... O sea, yo usé la linterna, pero no lo estuve a la linterna. Solamente lo... No, qué boludo, loco. A ver. Usó el agua bendita el otro, la usé yo, la tiré. Y ahora solamente tengo una granada como para tratar de salvarme hasta que se carguen los otros. La linterna es buena, pero ni tanto. Estaría bueno que la linterna, en lugar de hacerlo quedar quieto al psicópata, lo haga dar vueltas en círculo o que por lo menos intente buscar a alguien. Tiene algo con el generador este el psicópata. O sea, ¿eh? Es una cosa que lo empiezo a tocar al generador y ya me empieza a salir. Yo estoy muerto ya. ¿Por qué cuando agarro el generador ese viene y me busca el psicópata? No entiendo. Voy a morir. ¿Por qué cuando busco justo el generador ese? Tres veces que lo fui a reparar, tres veces que me encontró. Bueno, yo me morí. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos estaremos viendo en otro video y chao.